Ver, sí, un poquito ¿Sí? vale no, no. <coughs> Good morning, ladies and gentlemen. I think we're going to get started here in a moment. Um, thank you for coming to the Woodrow Wilson Center this morning. Uh, welcome. I think there'll be a few people joining us along the way here. Uh, but we're very glad to see all of you. My name is Eric Olson, and I'm a special advisor to the Mexico Institute here at the Woodrow Wilson Center, and also the associate director of the Latin American program. And I want to extend a special <coughs> word of welcome to our honored guests this morning. I will introduce them all briefly in a moment, uh, but please, by all means, uh, we have uh, bios in the back with extensive uh, background on each of our speakers, so I hope that you will take a look at that. Um, I also want to just make a brief announcement. Most of our speakers, I think all of them, will speak in Spanish, except for maybe Marine. Um, so if you need translation from Spanish to English or vice versa, um, the Washington Office on Latin America has organized. Uh, translation and there are translation uh, earpieces in the back as well. So uh, if you need one, maybe raise your hand and maybe Angela can bring them to you um, just to expedite the process. I want to give a special word of thank you to the Washington Office on Latin America who has co sponsored this event with us. They have organized the travel and trip of the group of ex independent experts to Washington and New York and maybe elsewhere. Um, and we are delighted to partner with them here at the Mexico Institute and open the space uh, for dialogue and discussion about a very important issue in Mexico. Um, in September of 2014, as you all know, 43 students from the Rural Teachers College in Ayosinapa, uh, Guerrero were forcibly disappeared and served, and, uh, and several were killed in the process that took place in Iguala Guerrero in southern Mexico. In the aftermath of these tragic events, Mexico's Procuraduría General de la República, their Attorney General's office, can conducted an extensive investigation into the facts around the case, leading to the arrest of over 100 suspected conspirators and perpetrators of these this crime. And Leading to a conclusion of what then Attorney General called the historic truth of the case. Dissatisfied with the official findings, members of the victims' families requested that the Inter American Commission on Human Rights, an independent arm of the OAS, accompany them in a process that would uh, continue to look into. Uh, what happened in the case and to protect the rights of victims the inter-american commission for human rights and the mexican government and legal representatives of the families joined together in creating what became known as the group interdisciplinary group of independent experts to further examine the case <coughs> alongside the attorney general's office the experts presented their first report, their interim report, in November of last year, 2015, and uh, found that there were several questions about the official story. And, and as a result, there was an agreement to extend their mandate for another six months. In April of this year, the group of independent experts presented their final report in Mexico City on April 24th. And now, here today, we have an opportunity to hear from the experts and from the Mexican government the results of that final report that they presented and what is to come next in this process. And I think everyone agrees there's still much to be done uh, to uncover. Uh, what actually happened in this case. So, we're delighted to be joined by four of the six independent experts and a representative of the Mexican government, Ambassador de Alba. Uh, let me introduce two of those experts now who will present the fin final report in brief form. Uh, there's a copy of the full report here, but if we presented all of that, we might be here till next Sunday. Um, so we have invited two of them to present uh, a summary findings, and then um, we will hear from a representative of the Mexican uh, government, as I say, uh, from a representative of the families of the victims, uh, and from Maureen Meyer from the Washington Office on Latin America. Two of the other experts will be here as well to respond to any questions you might have. So we will hear first from Carlos Martín Betty Stein. Carlos is a uh, Spanish uh, medical doctor and psych uh, psychologist with over 25 years of experience uh, working, with, uh, working to provide integral care to the victims of human rights abuses and to their families. Uh, he, his experience includes coordinating the Guatemala Never Again report, as uh, well as work in Colombia with victims of the internal armed conflict. And also as an advisor to the truth commissions in Peru, Paraguay, and Ecuador. A real uh, extensive experience in this sort of investigation and reporting. Next, we'll hear from Angela Buitrago. Butrago, uh, Angela is a uh, Colombian lawyer with a PhD, PhD in law and sociology with specializations in criminal law. And, uh, um, sorry criminological science she is very well known as a prosecutor in Colombia that handled numerous high profile sensitive cases before the Colombian Supreme Court including disappearances at the uh, Palace of Justice and number of cases involving uh, elected officials in Colombia as well so we are delighted to have uh, a report from the two of them they are also joined by two other members, Francisco Cox Vial. Uh, Francisco Cox is a Chilean lawyer, holds an LLM in, from uh, the, um, sorry, the Diego, Porta, uh, from Columbia University, excuse me, and is a professor of constitutional law at Diego Portales University uh, in Chile, <coughs> and an expert on human rights law and practice before the Inter-American Commission and Inter-American Court. Uh, so welcome. last but not least, uh, a good friend of the wilson center uh, and uh, someone who's had a presence here in the last couple of years, claudia pasipas. she's most known as the uh, former attorney general of guatemala, uh, the first ever woman to be appointed to that high-level position, but probably more significantly is in, <coughs> and in her role in investigating criminal networks in Gua uh, Guatemala, and also uh, cases involving uh, human rights abuses by high-level uh, Guatemalan military officials, including the case against uh, General Rios Montt that just concluded, I think, a couple of weeks ago. So uh, thank you, Claudia. Then we will hear from Ambassador Luis Alfonso de Alba. Uh, Luis Alfonso uh, has been in Washington a very brief time. Uh, he was uh, named Mexico's permanent representative to the Organization of American States just on May 17th. So it's <coughs> really not even been two full weeks. Um, as we say here, you went thrown into the fire pan, frying pan mm -hmm. directly. But I think also comes with extensive experience that prepares him well for his task uh, at the OAS. And this morning, he has served in numerous high-level positions. Uh, at the United Nations in Geneva, uh, was the presidents of the Human right, the first president of the Human Rights Council in Geneva, and has extensive experience uh, in the international system that deals with human rights. So we are delighted to have him here, um, and uh, he is a career Foreign Service uh, officer and has reached the rank of ambassador uh, in the Mexican Foreign Service. Then we're going to hear from um, um, uh, Santiago Aguirre. Santiago is the deputy director of the Miguel Agustin Pro Human Rights Center, the Jesuit uh, Human Rights Center, one of the leading human rights organizations in Mexico based in Mexico City he has extensive experience <laughs> in other human rights organizations including most notably i guess and relevant to this case his work with tlachinoyan which is a leading human rights organization in the state of guerrero where this uh, tragedy took place he is here today to speak uh, as a representative of the families uh, miguel agustín pro was one of the f first organizations to represent the families in their efforts with the Inter American Commission for Human Rights. So we are delighted that he can be here on behalf of the families. And then, last but not least, our co sponsor today, Maureen Meyer. Maureen is director of <coughs> Wallace Mexico program and it has a special focus on U.S. Mexico security policies and the relation to organized crime, violence, corruption, and human rights, and has worked there for um, a decade now. At least, uh, very experienced, and also worked for the Miguel Agustin Pro Juarez, uh, human rights organization in Mexico for a number of years. So she too comes with <coughs> extensive experience. So long introductions, but I think just to give you a flavor of the relevance of all these people, their expertise in these areas, uh, and we are delighted to have them here uh, this morning for this discussion. Um, we're going to start off with. Um, la um, presentación of the final report summary uh, with carlos bedestein. okay, thank you so much. Eh, bueno, buenos días a todos y a todas. gracias. gracias al centro wilson por la invitación a presentar nuestro informe a wola, también por, por organizarla. Eh, saludos al señor embajador de, de alba de méxico y a los representantes de las víctimas. Eh, yo voy a tratar de hacer una visión rápida de los resultados de la investigación del, y de los desafíos pendientes, ¿no? de las tareas pendientes todavía en el caso. Eh, como saben, y como ya presentó Eric, digamos, nuestro trabajo tiene que ver con. Tres grandes áreas. ¿no? El, digamos, lo interesante del GIEI es que es un nuevo mecanismo creado para un caso ad hoc en el, en el sistema interamericano para trabajar in, en el in situ, en el país, pero para trabajar también muy cerca del tiempo en el que pasan las cosas, no años después, como pasa muchas veces en el sistema interamericano en la investigación de un caso y con una triple función una parte que tenía que ver con la, el proceso de búsqueda de los desaparecidos otra cuestión que tiene que ver con la investigación del caso y otra parte que tiene que ver con la atención a las víctimas ¿eh? teniendo en cuenta que había un cuarto punto en nuestro mandato que se refería también a hacer recomendaciones al Estado de México sobre las políticas más generales para enfrentar el problema de la desaparición forzada y la desaparición de personas en el país ¿eh? Y ha sido un mecanismo positivo, novedoso, de colaboración con el Estado, de asistencia técnica para realizar la investigación, pero también con una incidencia social y pública. No, no solamente una incidencia técnica, digamos, aislada del, del impacto social, puesto que el caso Ayotzinapa ha supuesto un revulsivo también de la conciencia de México sobre la desaparición de personas y sobre el impacto de la impunidad. ¿no? Y también hay una herida, no solamente producida en los familiares, también una herida producida en el país. Y quiero empezar con esa herida, porque me parece que es importante, antes de entrar en la investigación, voy a centrar mucho en los temas de la investigación, me parece que es importante entender parte de la experiencia de las víctimas. ¿no? Quienes no somos víctimas, ¿no? tenemos que tratar de entender parte de esa experiencia. Y si, si el Estado quiere hacer una política que enfrente el, el tema de la desaparición forzada y el, y el caso Ayotzinapa, tiene que tratar de entender algo de la experiencia de las víctimas. Y este es un hermano de una de las familias, de los desaparecidos, que dice, yo le puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. ¿No? Y si regresa mi hermano con vida, seré feliz con mi hijo, con mi esposa y toda mi familia. Lo, agradecer, lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradecerle a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar, encontrarlos. ¿no? Y acercarnos, digamos, a esa herida permanentemente abierta, a esa incertidumbre respecto al destino de los familiares y a esa necesidad de encontrarlos y de dar sentido a la experiencia, es parte de lo que nosotros hemos tratado de colaborar. ¿no? Si vemos un poco respecto a los avances de la investigación, ¿en qué ha contribuido el GEI a el avance de la investigación? Bueno, pues un primer punto. Tiene que ver con las versiones de los hechos. ¿no? Nosotros demostramos, a partir especialmente del primer informe, que a pesar de las versiones que se habían dado de que los normalistas habían sido confundidos con un eh, grupo de los rojos del crimen organizado o que habían ido a atacar un acto político realizado por María de los Ángeles Pineda, la eh, mujer, la esposa del presidente municipal Luis Abarca, lo que eh, analizamos y lo que determinamos es que los. Jóvenes no fueron a atacar un acto político, llegaron una hora tarde de cuando ya se había terminado el acto político. Eh, la actividad era conocida por todas las autoridades a través de una estructura que se llama el C4. No eran desconocidos, dos horas antes estaban siendo monitoreados y nadie los confundió con el crimen organizado. Todo el mundo sabía que iban a tomar buses para una marcha que se iba a hacer el 2 de octubre, en la marcha del aniversario de la, la matanza de Tlatelolco. Eh, no fueron confundidos entonces con los rojos ¿no? porque todo el mundo sabía que eran normalistas de la escuela de Ochinapa y no hay datos a pesar de las declaraciones de algunos inculpados no hay datos que muestren que esos jóvenes estuvieran infiltrados por los rojos ¿no? a pesar de lo que se dijo eh, públicamente y sí hay evidencia de la colusión de las autoridades con el narcotráfico ¿no? esas son como parte de las revelaciones sobre el porqué de los hechos sobre las versiones sobre los hechos si uno mira el caso, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando de un ataque masivo. ¿no? Son 180 víctimas, no son solo 43 desaparecidos, son 180 víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos. Que son, hay seis personas asesinadas, hay al menos un caso evidente de torturas, hay casos de ataques a la integridad física y psicológica, persecución, etcétera, de otros muchos normalistas, hay ataques que duran casi cinco horas en la noche, no es, una, no es un hecho puntual limitado en el tiempo y se acabó, dura en, 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 nueve, en diez escenarios diferentes, hay ataques armados contra los normalistas y eso te da una Imagen más real de lo que pasó. No, no fue solamente llegar, detener a los, de, a los jóvenes de dos autobuses, entregarlos al, al crimen organizado y listo. ¿no? También señalamos en ese informe un elemento clave: es que había un quinto autobús que no estaba eh, en la investigación cuando llegamos al país ¿no? y que ese quinto autobús eh, probablemente tiene que ver con la hipótesis que nosotros señalamos en el caso. ¿no? Es un quinto autobús que no existía en el expediente y después en la investigación de qué pasó con ese quinto autobús encontramos numerosas eh, problemas, dificultades, incluso falsedades en testimonios y en pruebas que estaban en el expediente recogidas por la, PGR, por la propia PGR. Y eso muestra que probablemente nosotros señalamos que ese quinto autobús tenga que ver con el motivo que llevó a ese ataque masivo contra los normalistas, relacionando la situación del tráfico de heroína entre Guerrero y Estados Unidos, especialmente Iguala y Chicago, como un posible móvil de los hechos que desencadenarían un acto de esas características. También señalamos que había. Eh, que obviamente los Confirmamos los datos que ya la PGR tenía de que había dos policías municipales directamente implicadas en el ataque de, a los normalistas, la policía municipal de Iguala y la de Cocula, pero también señalamos que la policía municipal de Huichuco, otra localidad próxima, muy probablemente estaba involucrada también en los hechos y que eh, otras actuaciones de otras fuerzas de seguridad deben ser también investigadas. ¿no? porque hubo presencia militar de agentes de inteligencia en el lugar donde se estaba bajando a los normalistas de uno de los autobuses y golpeándolos, deteniéndolos. Hubo presencia de policía estatal en un lugar donde hay una detención de un chofer de un autobús. Hubo presencia de policía federal en un lugar donde se desvía este quinto autobús, que es el único no atacado esa noche hacia afuera de la ciudad. Y hubo presencia también de Policía Federal Ministerial en varios de los escenarios. Todo eso muestra que, a pesar de que la acción directa fue realizada por esas policías municipales, hubo presencia de otros cuerpos de seguridad que observaron, que vieron, que tuvieron conocimiento, que desde las diez y media de la noche tenían la obligación de investigar, porque la PGR había enviado una orden de investigación desde Chilpancingo a Iguala y no se hizo nada en la protección de los normalistas. Ahí tienen eh, un, no salió. perdón, perdón tengo que darle aquí. ¿no? ahí tienen el, la, el, la fotografía del de teléfono, el celular, que en unas reuniones con los familiares, cuando estamos diciendo, bueno, ustedes tuvieron, tuvieron teléfonos, tenemos que investigar la telefonía. Una de las mamás vino y nos enseñó este teléfono y le hicimos esta foto, ¿no? Y esa foto dice, mamá, no sé si se le allá, me puede poner. <coughs> Mamá, perdón, ¿me puede poner una recarga? Me urge, ¿no? Jorge, eh, Jorge Aníbal de la Cruz, uno de los normalistas a la 1 y 16 minutos. Supuestamente la versión de los de los hechos señalaba que los normalistas habrían sido asesinados y quemados a partir de las 12 de la noche en el basurero de Cocula, un sitio que no tiene cobertura telefónica, que está bastante a una hora de la ciudad de Cocula prácticamente y digamos ese dato del que después terminamos confirmando con el análisis de la telefonía en el expediente muestra que jorge aníbal de la cruz estaba vivo a esa hora ¿no? y analizamos también las versiones que se habían dado sobre el basurero y el escenario el posible escenario que se había señalado como el escenario final de los normalistas del basurero y vimos que en las versiones sobre el basurero hay eh, contradicciones. Eh, las, el, el estudio que hicimos como GIE y el estudio que hizo el equipo argentino de Antropología Forense eh, contravienen, digamos, la versión dada de que en el escenario del basurero se habrían quemado los 43 detenidos. Eh, y después desaparecidos en las 16 horas, en las condiciones y tiempos señalados por los inculpados. También señalamos que en el segundo informe hicimos un estudio sobre 17 casos de inculpados, entre ellos los cinco que habían declarado sobre el basurero, y todos tienen lesiones compatibles y con serios indicios de haber sufrido tortura. ¿no? Son, les, son detenidos que no tienen lesiones en el momento de la detención y que cuatro o seis o diez horas después comienzan a tener lesiones en diferentes informes médicos lo que muestra que esas lesiones se han producido cuando estaban bajo custodia y estos son elementos que se tienen que investigar ¿no? hemos planteado la, a la PGR que no solamente esto puede poner en cuestión parte de sus declaraciones por parte de los jueces, sino también hay que investigar cuáles son las responsabilidades en estos hechos. Y también señalamos que en el río San Juan, ¿no? en el escenario en el que su, aparentemente, según la investigación, habrían sido llevados los restos de esos jóvenes y tirados al río y encontrados el día 29 de octubre del año del mismo año, un mes después de los hechos, en ese escenario eh, no fue el día 29 cuando llegó servicios periciales y llegó la agencia de investigación criminal, sino fue el día 28. ¿no? El día 29 se hizo el hallazgo a las 8.54 de la mañana de una bolsa donde habría aparecido los restos óseos quemados, entre ellos el resto de el sacro, el resto óseo de un hueso de la columna de un, uno de los normalistas. Eh, Alexander Mora, Alexander Mora ¿no? que, que fue eh, finalmente identificado con pruebas de ADN y nosotros no ponemos en duda la identificación de esa, de esa persona. Lo que sí investigamos es... Muchas cosas que pasaron el día anterior, ¿no? la llegada del jefe de la agencia de investigación criminal a la escena donde al día siguiente iba a ser descubierta esa bolsa, la participación de servicios periciales en actividades que no constan en el expediente, la recogida de muestras óseas que no se refieren en el expediente, no hay ninguna constancia de esas intervenciones, el llevar a un inculpado que había sido detenido un día antes, que había sufrido torturas unas horas antes. Eh, sin el abogado al escenario de los hechos, donde al día siguiente se le volvió a llevar para determinar cuándo se encontró la bolsa, y que todas estas irregularidades no tienen soporte en el expediente y muestran unas eh, prácticas en términos de la investigación en <coughs> las cuales se necesita investigar las responsabilidades. ¿no? Ahí tienen ustedes una foto que estaba en el propio expediente en la cual se ve, digamos, la. La imagen de la bolsa en la cual se habían encontrado los restos óseos, entre ellos quemados, entre ellos el resto de Alexander Mora, con otra bolsa a la izquierda, que no sé si la pueden ver, que es una bolsa blanca. Eh, esas dos bolsas estaban en otro escenario el día anterior, el día 28 de octubre, y ahí se, ahí se ve la fotografía del. La etiqueta hecha por la propia PGR, cuando se señala que los hechos empiezan a pasar el día 29. ¿no? Bueno, todo esto son ejemplos para nosotros de prácticas y de dificultades en esta investigación. Hasta ahí es donde nosotros hemos podido llegar. ¿Qué obstáculos hemos encontrado en la investigación? ¿Qué dificultades? ¿No? Estamos hablando de un caso bien complejo, bien complejo. ¿no? Pero desde el principio encontramos problemas en lo que nosotros llamamos la fragmentación externa, es decir, un caso que se ha ido fragmentando. Parte de las cosas se investigan en Guerrero, parte de las cosas se investigan en Tamaulipas, eh, se investigan en varios juzgados, eh, los inculpados están en otro estado eh, que es en Nayarit, y todo eso supone una fragmentación de un caso bien complejo en diferentes pedazos que van a impedir probablemente que hay una investigación eficaz y que se llegue a resultados globales sobre el conjunto de esos hechos. ¿no? Porque los casos de los estudiantes muertos son, se quedan en Guerrero, los casos de los desaparecidos están en, en, en Tamaulipas. ¿no? Y también señalamos desde el principio otra cosa que es importante en el caso, que es la fragmentación interna. Es decir, cómo los, los casos... Eh, se van, el caso se ha ido fragmentando internamente, se detiene una persona, pero esa persona no está an, investigada por el equipo del caso de los 43, sino que a veces vuelve otra vez a la SEIDO, la SEIDO es la sección del crimen organizado que llevaba la investigación al principio y eso termina fragmentando la investigación porque hay pruebas que no están en las manos del de equipo de investigación del caso de los 43. Eh, hay hubo muchos problemas con pérdida de pruebas, pérdida de vídeos, eh, dificultad de tener informaciones sobre eh, entrevistas con personal militar que pedimos desde el principio porque ellos estaban presentes en, en varias de las escenas y tener información directa sobre lo que habían visto pues era para nosotros muy importante eh, señalamos a la PGR que, que había eh, líneas que se habían dejado de investigar, que se había ido todo a investigar sobre el basurero, pero se habían dejado de investigar otras cosas que eran, que eran muy importantes y que a pesar de que había mucha información en el expediente, porque había mucha documentación, cuando llegamos había 84 tomos, si no estoy mal, ahora ciento, había 180 cuando terminamos o 185 cuando terminamos nuestro trabajo, había poco análisis de esa, esa información, poco conclusiones sobre eso. ¿no? Y que hay que tener cuidado porque las, en este caso, para un los temas que tienen que ver con la investigación y las víctimas, es frecuente que se revictimice a las víctimas. Y este es un caso en el que las víctimas han sido revictimizadas porque han sido estigmatizadas eh, sus hijos como parte del crimen organizado y a veces han transmitido informaciones sin contraste a los medios de comunicación antes de transmitírselas a los familiares, como fueron siempre los acuerdos de, de trabajo. ¿no? También hemos encontrado otras dificultades eh, en la práctica en el último tiempo. Ustedes saben, ya Eric presentó que tuvimos dos periodos de trabajo de seis meses. En el segundo periodo de trabajo, especialmente a partir de enero, pues encontramos dificultades porque no había avance en la investigación. Y lo fuimos señalando primero de forma privada a las autoridades, después también de forma pública en algunas conferencias de prensa. Para que vean un ejemplo, bueno, de las 900 diligencias que nosotros pedimos eh, a la PGR especialmente, no solo, también a SEGOP y también a otras instancias del Estado, el 15 de marzo estaban en un grado de cumplimiento del 50%. Eh, la, a una semana de presentar nuestro informe, la última semana del informe, el nivel de cumplimiento subió al 85%, ¿no? lo que muestra que durante muchos meses no hubo avance en la investigación y solamente al final del periodo, cuando estábamos para presentar el informe, se avanzaron con diligencias que no hemos tenido siquiera la capacidad de investigar, analizar, etcétera. ¿no? Y también señalamos varios eh, otros problemas y es el, el, el intento también de, a partir de, de ese tiempo más o menos de volver otra vez al escenario del basurero, a pesar de que habíamos hecho avances significativos sobre cosas que ya considerábamos demostradas con peritajes y con los estudios que habíamos hecho, lo que vemos es una tendencia a volver hacia atrás, ¿no? Eh, respuestas o versiones del Estado de que de agentes del Estado de la PGR o de la Agencia de Investigación Criminal de que ya no habrían sido 43 los desaparecidos asesinados y quemados en el basurero sino que habrían sido 17 cosa que no estaba en ninguna de las declaraciones de los inculpados hasta ese momento aunque después hubo ciertas eh, declaraciones en ese contexto bueno todo eso muestra di las dificultades en la investigación que nosotros eh, hemos señalado y que consideramos que hay que que hay que Superar, ¿no? Eh, para que, terminar con otro ejemplo y pasar un poco a la situación actual y a los desafíos de la investigación. Respecto al acceso a los militares, del, eh, la PGR y la SEGOB nos señalaron en agosto del año pasado que nosotros tendríamos que hacer un cuestionario un cuestionario y este cuestionario iba a ser, digamos, eh, evacuado, iba a ser parte de lo que iba a hacer la, la PGR o la Fiscalía de la investigación y que nosotros no podríamos estar en la en esa toma de declaraciones, como nosotros pedimos, estar al lado y poder pre preguntar <coughs> o poder preguntar para poder esclarecer mejor los hechos. Eh, solamente una semana después de que se nos dio esa respuesta de que solo podríamos dar un cuestionario por escrito y no podríamos estar en las entrevistas, eh, 11 militares se presentaron a, la, a declarar en el mes de agosto, sin decirnos nada de que se presentaban y, por tanto, sin poder hacer ninguna pregunta, dos militares se presentaron una semana después de presentar nuestro informe, también a declarar, sin decirnos nada y sin hacer ninguna pregunta, y solo nos enteramos de esas declaraciones un mes y medio después de que se habían realizado y de forma casual, y solo tuvimos acceso a esa información dos meses después de la realizada. Bueno, todo eso muestra que se necesita avanzar de una forma clara en la investigación ¿no? y que se necesitan superar obstáculos, ¿no? que, nosotros, eh, que nosotros hemos ayudado a construir cosas invisibles que son bien importantes para México, una de ellas es construir espacios de diálogo con las víctimas. Cuando llegamos no había espacios de diálogo con las víctimas, estaban bloqueados. Tanto las autoridades del Estado como las víctimas nos pidieron a ayuden a abrir espacios de diálogo. No era nuestro mandato directo, pero es una cosa que hicimos y creemos que ha sido una contribución efectiva. Y estamos preocupados porque ahora que ha terminado nuestro mandato consideramos que las víctimas pueden quedar en una posición más vulnerable y eso sí nos preocupa pensando en el futuro. ¿no? Eh, también consideramos que, las, los, a pesar de que la PGR ha señalado que los informes son incorporados en la investigación como tal, eh, no se ha cambiado la narrativa oficial de los hechos ¿no? y las revelaciones de los informes tienen que incorporarse a la narrativa de los hechos, no solamente quedarse en un expediente en la PGR, a la versión pública de los hechos, a lo que se transmite y a lo que se asimila como, como líneas de investigación. Eh, que hay líneas de investigación que quedan por desarrollar, muchas líneas de investigación. Para ello, consideramos que en el nuevo mecanismo que está en discusión en estos días en la Comisión Interamericana entre el Estado y, las, y los representantes de las víctimas, hay que superar los obstáculos que hemos señalado, porque son obstáculos reales, no nos hemos inventado esos obstáculos, los hemos discutido y los hemos contrastado de forma clara eh, con el Estado. Hay que avanzar en las líneas de investigación propuestas, cosas que no se han hecho en todo este tiempo o se han hecho de una forma baja y hay que empujar en esa dirección. Y hay que dar también como signos de transformación. ¿no? Es decir, si todo lo que nosotros hemos mostrado, por ejemplo, con la intervención el día 28 de octubre en la escena del crimen anterior a que se descubran eh, los restos y la bolsa, si todas esas revelaciones no tienen ninguna consecuencia en términos de investigación, de responsabilidades, si la responsabilidad es sobre las... Prácticas o malas prácticas en la investigación no se investigan, solo si, las, si los, eh, los casos de tortura y las responsabilidades en los casos de tortura no se investigan, no va a haber muestras significativas de cambio y se necesita dar muestras significativas de cambio. Termino con la importancia de, de que hay. Eh, para nosotros es muy importante la credibilidad del proceso de la investigación y también de las instituciones. Si algo encontramos en México cuando llegamos es la falta de credibilidad de las investigaciones y de las instituciones, la profunda desconfianza de las víctimas frente al Estado. Y nosotros hemos tratado de incidir en esto y también de, de señalar al Estado la importancia que tiene resolver el caso. A pesar de que nosotros no hayamos podido llegar hasta el final, el caso consideramos que se puede resolver, tiene que resolverse y hemos alertado a las autoridades de los casos de desaparición forzada no son casos que terminan solo terminan si hay una investigación efectiva y si se descubre la verdad y se hacen todos los esfuerzos por llegar hasta el esclarecimiento de los hechos y, y encontrar qué ha pasado con los desaparecidos y si ese caso es, si eso no se da esos casos van a seguir abiertos en México durante décadas como ha pasado en otros países y ese sería el peor escenario para nosotros tanto para los familiares como para el propio Estado de México y creemos que es muy importante ver en nuestro trabajo una oportunidad de transformación, no una amenaza al Estado de México, no una amenaza a, a nadie en el país, sino una oportunidad transformadora para el país, de cortar el círculo pernicioso de violencia, impunidad y violaciones de derechos humanos, que desgraciadamente ha tenido en el caso de Yotzinapa un impacto tan dramático el que y ha convocado, digamos, la conciencia de la humanidad a dar una respuesta que esté a la altura del desafío que todo ese caso plantea para el país para México, para los familiares y también para quienes hemos investigado este caso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra ahora a Ángela Buitrago, que también formó parte del grupo de expertos independientes. Gracias. Gracias. Primero, sumarme a los agradecimientos al Wilson Center, a Chris, a Wola. El saludo a los miembros de la mesa, señor embajador, y sobre todo el saludo a los familiares de Jorge Antonio que se encuentran presentes aquí en el Wilson Center y que son parte de las víctimas que nosotros eh, hemos trabajado conjuntamente en esta investigación quisiera referirme en particular a el tema de la investigación el tema de lo que encuentra el grupo cuando llega a México en la parte eh, de la PGR y sobre todo las recomendaciones que el grupo realiza en torno a esta clase de investigaciones el primer punto que nosotros quisimos destacar y que evidenciamos dentro de la lectura y la presencia, digamos, asidua a las diferentes diligencias de la PGR es la, excesa, la, la excesiva burocratización y formalidad en el sistema mexicano. Esto lleva a que en muchas ocasiones la forma sea preponderante sobre el fondo. Y eh, lleva también a unos defectos investigativos y criminalísticamente reprochables desde el punto de vista de la práctica probatoria. Vamos a tratar de mencionarlos de manera muy rápida, pero también dentro de la importancia que genera que en esta clase de delitos o comportamientos la investigación se lleve de una manera diversa. Cuando nosotros empezamos la investigación, empezamos a darnos cuenta de varios elementos que son nocivos en la práctica investigativa. La primera, un gran grupo de eh, funcionarios de la MP que realizan una cantidad de diligencias que uno diría, bueno, esto significa un punto positivo, tienen capital humano, están trabajando en búsqueda de una investigación. Pero esto resulta nocivo cuando 57 MPs realizan 60 o 70 diligencias en un día de manera aislada e independiente. Y esto significa que no hay lo que mencionaba inicialmente Carlos también en su intervención ahorita, un análisis racional de la información, un cruce de la información, pero sobre todo un gran problema que se refleja en la realidad de la investigación y es que nunca podrán cruzar la información en tiempo real y por lo tanto no podrán surgir ni hipótesis ni metodologías investigativas adecuadas. El segundo aspecto que es fundamental también es... La, el, el tema de la omisión de investigación en contexto. México, en Guerrero, sufre eh, de una serie de elementos que son fundamentales para poder establecer también, en muchas de las ocasiones, los móviles o las intencionalidades de los comportamientos delictivos. Cuando nosotros hablamos de esta clase de criminalidad, y en particular estamos hablando de estos delitos, Debemos recoger efectivamente una investigación en contexto que tenga en cuenta aspectos políticos, geográficos, históricos, que fueron completamente ignorados dentro de la investigación de los 43 desaparecidos en el momento en que nosotros llegamos a México. Y digo completamente ignorados porque les voy a poner un ejemplo que fue dramático, pero que nos muestra lo que se puede estar omitiendo en términos investigativos y que... Consecuencias pueden llevar a eso y por eso las recomendaciones que hacemos frente a este punto. Cuando nosotros hablamos de un factor fundamental como es la existencia de un grupo que pueda tener relación con narcotráfico y de la posible participación de un grupo que tenga relación con narcotráfico, uno de los móviles fundamentales es la determinación de existencia del grupo, cooptación de grupo, financiamiento de grupo y obviamente cuáles son los elementos que pueden servir a ese crimen organizado para estar actuando de esa manera. Pues ni siquiera existían en, el, en la investigación elementos necesarios para establecer los grupos criminales de esa zona, los informes de inteligencia que eran fundamentales para determinar las actividades, la frecuencia, qué significaba que un grupo tenga control de una zona, qué significaba los las diferentes intervenciones en términos de, y lo voy a utilizar en términos muy mexicanos, de levantes o secuestros o cobros de piso, que son las extorsiones o derechos para poder transitar en Guerrero. Todos estos elementos, más un elemento fundamental, que es la, la secuencia y el seguimiento de investigaciones que tenía en relación con la desaparición no eran elementos considerados como forma compleja en la investigación que nosotros recibimos en primera instancia. Y esto permite en un, primer, en un primer análisis determinar algo fundamental, y es recomendar que la investigación en contexto no solamente es necesaria, sino inevitable y obligatoria para la PGR en términos de estas investigaciones. El segundo elemento <coughs> que nosotros eh, podemos trabajar aquí, y que es parte de lo que tratamos de descifrar a través de la investigación que duró un año en México, era el tema de por qué ese ataque tan masivo, tan violento, con tanta sevicia, frente a una práctica habitual, diríamos en términos eh, sociológicos aceptada socialmente, tenía una adecuación social en Guerrero, no solo en Guerrero, en México no creo que esto sea novedad para los mexicanos. En muchos normalistas y muchas normales toman buses, hacen boteo. Es una tradición que logramos establecer data de hace más de 30 años en México y por lo tanto un ataque de esta connotación rompía los esquemas, los patrones que se establecían a través de la frecuencia con que sucedían en México en particular y en los diferentes estados mexicanos estos hechos. Eso sirvió para que nosotros efectivamente trabajáramos con la necesidad de esta correlación, de este análisis y la recomendación efectiva de que toda esta información debe ser procesada, analizada y obviamente vertida en la investigación sobre posibles hipótesis investigativas. La recomendación principal también giro en torno... A que las hipótesis investigativas que tenía la PGR, y perdón por la expresión tan fuerte, solamente se redujeron a una hipótesis investigativa que nunca fue en nuestra eh, posición y en nuestra investigación confirmada por la PGR y que fue al contrario infirmada por la investigación que se hace tanto por el GIEI como por la EAF, que es el tema del basurero de Cocula. Esto llevó a que solamente se trabajara en una sola línea, es decir, frente al tema de la incineración del basurero de Cocula. Se perdieron de vista, de acuerdo a nuestro análisis, seis líneas investigativas más que llevaban a la posibilidad de verificar si era cierto o no que, por ejemplo, hay un elemento evidente en la investigación el grupo de los muchachos fue llevado de manera separada, es decir, desde el primer momento de la investigación se establece por el GIEI que el grupo de muchachos no fue llevado de manera única hacia un solo sitio. Y esto, al perderse de vista, se pierde tiempo y el tiempo en una investigación es la verdad que huye y no regresa. Sobre esos elementos, la recomendación es actividad inmediata, recuperación inmediata probatoria, análisis conjunto, contexto en particular y, sobre todo, la integración o la conexidad o la acumulación de todas las investigaciones. Este es un punto que fue central en nuestra <coughs> investigación y en nuestras recomendaciones. Lo mencionaba también Carlos al iniciar esta intervención. Y es que cuando nosotros encontramos que se fragmentan esos casos, se pierde información vital y relevante para efectos de hacer una integración adecuada en la investigación. Y les voy a poner un ejemplo también para que ustedes analicen este punto. Cuando nosotros hablamos de una organización criminal que en este caso en particular presuntamente es Guerreros Unidos, y digo presuntamente porque la presunción de inocencia se rompe solo hasta que haya una condena en firme, presuntamente es Guerreros Unidos, trabajaríamos sobre dos elementos fundamentales. ¿Quiénes son los integrantes de Guerreros Unidos? ¿Quién es su jefe? ¿Cuál es la verticalización de esa organización? ¿Quiénes pueden responder efectivamente como posibles responsables en la desaparición? Porque una organización criminal debe responder y una de las obligaciones fundamentales en investigación de estos crímenes es la responsabilidad absoluta de todos los autores, materiales, determinadores o cualquier clase de partícipe. Y esa es una obligación internacional que no puede ser soslayada por ningún Estado que pertenezca a la Convención ni que trabaje sobre bases internacionales. Y empezamos a ver que todos los posibles o presuntos autores estaban siendo investigados de manera desagregada, por investigaciones individuales, sin cruzarse la información entre la misma PGR y además en unidades totalmente independientes como pueden ser las zonas estatales de la PGR, las zonas especiales que llamamos nosotros que seido en términos de crimen organizado. Pero es más grave todavía aún, y eso lo ve, evidenciamos como una recomendación fundamental, que esta disgregación lleva a que se investiguen estas personas solamente por porte de arma o por tráfico de droga. Ustedes van a ver cómo mucha de esta parte de esta organización criminal o presunta organización criminal está trabajando sobre la base de una judicialización o de una consignación solo por porte ilegal de armas o solo por tráfico de drogas. Y un elemento que es fundamental y que quiero señalarlo aquí en particular es que no hay 120 detenidos por los desaparecidos del caso Ayotzinapa. Hay 63 detenidos por el caso Ayotzinapa. Los demás detenidos son por porte de armas, por droga, en flagrancia y por esa razón... Esta disgregación de casos nos ha dejado por fuera una cantidad de información relevante sobre la verdadera estructura, sobre la verdadera transversalización de esta estructura y sobre la verdadera relación de esta estructura con autoridades o con otros niveles civiles o gubernamentales en Guerrero. La eh, conexidad implica efectivamente que se trabaje en esencia sobre estos elementos. Allí entonces la unidad de la investigación es fundamental y sobre eso la necesidad de investigar las eventuales responsabilidades de todo nivel son obligatorias y necesarias. Allí nosotros creemos que esto también representa una necesidad en derecho de víctima y en derecho de eh, cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos eh, sobre los informes médicos tenemos que decir que debe mirarse en el contexto particular de la investigación integral y de todo el análisis que se ha hecho. Simplemente para finalizar y sobre la base del elemento esencial de la investigación, las recomendaciones quedan en el informe sobre un elemento fundamental. La impunidad es parte de la alimentación de la dinámica de violencia y sobre esos elementos es necesario que se juzgue, se investigue y se sancione a los responsables. Gracias, gracias Ángela. Eh, eh, Carlos mencionó eh, la importancia de crear espacios de diálogo en este contexto y esta creación de espacios de diálogo es parte de la misión del Wilson Center y el Mexico Institute, crear un lugar donde se pueden dialogar temas a veces muy sensibles, uh, pero sobre la relación entre los países y conocerse mutuamente. Así que nos complace enormemente poder extenderle la bienvenida una vez más al embajador eh, de ALBA, eh, representante permanente de, de México ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por su presencia. Y nos dará mucho gusto conocer sus puntos de vista. Muy buenos días. Déjeme en primer lugar eh, agradecerle al, al Centro Wilson y a Walla la invitación y desde luego eh, manifestar mi satisfacción porque estemos avanzando en esa construcción de diálogo y particularmente con todos ustedes, con el señor Tizapa y con otros participantes. Yo creo que lo fundamental es eh, recoger en primer lugar la contribución que ha hecho el, el GIEI. Es una contribución que el, el Gobierno de México ya ha calificado como una contribución muy valiosa y yo quiero reiterarlo aquí. Yo en lo personal he dado un seguimiento a este tema desde otras funciones, no tengo eh, todos los detalles de las últimas etapas de la investigación, pero como se señaló aquí, coincido en que se trata de un caso eh, muy original, una solución ad hoc de la comisión. Confío en que es una experiencia que no solo le servirá a México, sino que deberá servirle a otros países de nuestra región, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo deberá evaluar con todo, con todo cuidado e eh, identificar justamente las áreas en las que eh, se ha podido avanzar gracias a este mecanismo y en un momento dado también, y quiero ser crítico en eso, las deficiencias o las insuficiencias que hubieran podido presentarse, eh, no solo de parte de autoridades eh, y de eh, personas involucradas, organizaciones, sino yo creo que del propio mecanismo, de la propia comisión. Creo que todos debemos estar abiertos a un análisis eh, crítico, constructivo. Eh, en unos momentos voy a tener que participar en una reunión en el Consejo Permanente eh, justamente sobre las dificultades que está enfrentando la Comisión Interamericana. Tienen una crisis que, eh, financiera. Eh, prácticamente la mitad del personal será liquidado en menos de un mes o mes y medio si no se encuentra una solución. Y yo creo que eso también nos debe llevar a pensar que hay que revisar la manera en que está trabajando, que hay que revisar no solo los recursos, sino cómo se están utilizando los recursos, cómo podemos sumar más fuerzas, complementar más los trabajos entre sociedad civil. Comisiones nacionales, no solo a la de México, las comisiones nacionales cuando existe el sistema global, el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano. Creo que hay muchas áreas y que esta este cruce de experiencias yo lo resaltaría como como el primer punto que tenemos todos que eh, sacar provecho de este ejercicio. No voy a entrar en los detalles de, del informe. Eh, que, y de los comentarios que Carlos y, y Ángel acaban de hacer, eh, pero me parece muy importante, primero que nada, señalar que eh, todas sus recomendaciones han sido recogidas y están siendo atendidas. Y justamente, eh, tanto la semana pasada en una reunión entre los representantes de los padres y muchos de los padres, eh, 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 presencia física, tuvieron una reunión en la Cancillería una reunión donde precisamente el tema fue el seguimiento a sus recomendaciones y la construcción de confianza. Quisiera asegurarles, Carlos manifestaba preocupación de que ese espacio de diálogo se perdiera, yo creo que no, yo creo que se reforzó, eh, creo que así lo manifestaron los representantes de los padres al salir de esa reunión y a mí me tocó constatarlo también el sábado pasado, donde incluyendo al señor Tinapa y otros representantes de los padres eh, pudimos tener una, una, un diálogo eh, un diálogo de varias horas sobre varios eh, detalles con niveles de detalle sobre la manera en que se dará seguimiento a esas recomendaciones desde luego en el marco de las medidas cautelares que la eh, comisión ha establecido no tenemos en este momento un acuerdo definitivo hay algunas cosas que hay que afinar entre otras cuestiones financieras y cuestiones de de eh, proceso, pero creo que avanzamos eh, bastante. Eh, evidentemente se trata, eh, por un lado, de hacer una evaluación sobre los esfuerzos que tiene que hacer, yo diría, no solo el gobierno de la República, sino la sociedad mexicana en su conjunto, todos los niveles de gobierno, todas las eh, instancias involucradas, legislativo, judicial y yo diría incluso la sociedad civil porque estamos en un proceso de transformación y es evidente que hay un enorme espacio para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Eso no es un secreto, yo creo que además tampoco es un secreto que no hay país que haya logrado un Estado de Derecho perfecto, pero no se trata de justificarnos comparándonos con otros, yo creo que hay que hacer reconocimiento de las fallas y que desde luego... El tema de la impunidad eh, es un tema fundamental, el tema del combate a la tortura es otro tema fundamental, eh, por mencionar algunos. En ese contexto me gustaría compartir con ustedes que no solo hemos eh, eh, tomado acciones para dar seguimiento a esas recomendaciones en el marco de este, del seguimiento que dará la Comisión Interamericana, Sino que hemos anunciado ya una serie de medidas extraordinarias específicamente pensadas para atender las recomendaciones del GIE. Voy a mencionar algunas de ellas eh, con, aquí, independientemente de que se irán eh, formalizando. Eh, en primer lugar, podría mencionar la creación de un mecanismo de coordinación que va a estar conformado por el Ejecutivo Federal, eh, así como por los gobernadores de los Estados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CEAB y desde luego un Consejo Asesor compuesto con personalidades y expertos de la sociedad civil. Esto, yo quisiera subrayarlo, es algo que muchos que hemos eh, dedicado tiempo a la promoción de los derechos humanos lo veníamos eh, pensando, sugiriendo. Porque esto es lo que puede permitirle a México construir una eh, política de Estado en materia de promoción de derechos humanos que trascienda administraciones, que trascienda niveles de gobierno y que, desde luego, tenga un nivel de, de, de visibilidad eh, para garantizar transparencia de procesos e impulso a iniciativas eh, de carácter administrativo, de carácter legislativo que se requieran. Entonces yo creo que esta es una medida importante, este mecanismo de coordinación. Eh, como les decía, sus objetivos fundamentales serán los de definir política de Estado en materia de derechos humanos, coordinar a las dependencias y entidades, entidades para la atención de casos de violaciones graves de derechos humanos, organizar y legitimar el diálogo y la participación activa con las organizaciones de la sociedad civil y desde luego eh, construir... <laughs> la visión y la comunicación de las instancias eh, competentes de derechos humanos en todos los, los niveles. A esto se suman otras <coughs> iniciativas, como es la de la aprobación y puesta en funcionamiento de la Ley General de Desaparición eh, Forzada de Personas y cometida por particulares conforme a estándares internacionales. Se está pensando en la creación de fiscalías especiales. Eh, la PGR las tendría y las entidades federativas en materia de desaparición fe, eh, forzada. Esto incluye también la creación de un sistema nacional de búsqueda, tanto a nivel eh, federal como con eh, como trae, colaboración de los estados. No entro en los detalles, simplemente agrego la aprobación y la puesta en funcionamiento de una ley para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas eh, o crueles inhumanas o de, de degradantes y nuevamente conforme estándares internacionales que esto también requiere de la creación de unidades especializadas y de un programa nacional en el caso de la tortura yo quisiera dedicar de, de, detenerme un minuto y simplemente señalar que eh, los casos que el GIEI señaló si mal no recuerdo 17 son casos que eh, eh, se suman a otros que han identificado la propia PGR y que hay un compromiso de investigarlos y sancionar a los responsables, evidentemente. Pero al mismo tiempo yo quisiera señalar que esto es un, es un ejercicio que viene de, de muchos años atrás, que México se había comprometido con varios instrumentos internacionales precisamente para... Eh, a intensificar ese, ese combate y que tiene que ser un ejercicio que sea bien entendido y apoyado por la población. En nuestro país eh, hay algunas personas que, eh, como yo, piensan que cualquier eh, eh, declaración que se haya obtenido mediante tortura, cualquier maltrato, eh, nulifica el proceso. Pero eso, y lo quiero subrayar, eso no significa que la persona sea una persona inocente. Lo que implica es que hay que reponer el proceso y que en algunos casos, eh, eh, evidentemente la persona quedará en libertad porque no hay otra prueba que no sea la que se extrajo por tortura, pero que no asociemos automáticamente la inocencia de esas personas porque se perdería en buena medida el apoyo de la sociedad cuando se pudiera dar la liberación. De criminales. En un contexto en donde la sociedad Ajá. mexicana está también muy ofendida por eh, actos eh, criminales particularmente crueles, eh, casos de extorsión, no me estoy refiriendo al caso de Ayotzinapa, me, me refiero en general a la situación de violencia en el país, es muy importante el apoyo de la sociedad. En otras palabras, que no se vea la protección de los derechos humanos como un obstáculo eventualmente para la impartición de justicia. Es exactamente lo contrario. Eh, la protección de derechos humanos tiene que ayudarnos a una buena y correcta eh, implementación del, del sistema de justicia y para ello también hay que explicar a la, a la sociedad cuáles son los límites. Yo tuve una experiencia, y se las quiero contar muy rápido, muy difícil de negociación cuando hablábamos justamente unos días después del 11 de septiembre. De la necesidad de proteger los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En ese momento parecía inapropiado, parecía eh, un obstáculo para la lucha que varios países querían emprender contra el, el terrorismo y querían justificar todo, incluyendo la violación de derechos humanos en esa lucha. Y México dio una batalla para que eso no fuera así. Y presentamos una resolución, finalmente fue. Una resolución eh, que incluso no tuvo necesidad de ser votada, se pudo adoptar eh, por consenso y yo creo que en el caso del crimen organizado aplica el mismo principio. Eh, en la lucha contra el crimen organizado no se pueden violar derechos humanos. El respeto al Estado de Derecho creo que es igualmente importante. Dentro de las medidas eh, también que eh, se anunciaron ya que se están... Eh, identificando como parte de esta respuesta a las recomendaciones, también quisiera eh, mencionar la aprobación y puesta en funcionamiento de una ley nacional de ejecución penal que regula eje la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas, nuevamente conforme a estándares eh, internacionales, que, que eh, conlleva restricciones a las medidas disciplinarias y que específicamente prohíbe esas medidas cuando impliquen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que reconoce derechos de las mujeres privadas de su libertad, particularmente a tener a sus hijos hasta los tres años, etcétera, eh, que hay un esfuerzo también para que el sentenciado y la víctima eh, puedan trabajar eh, conjuntamente en la reparación de eh, la víctima, de justicia restaurativa. ¿no? Eh, Finalmente está también la aprobación de modificaciones a la Ley General de Víctimas para atender recomendaciones del GIEI, la independencia técnica y autonomía funcional de los servicios periciales y, forense, y forenses dentro de la Procuraduría, que es nuevamente una de las recomendaciones importantes que ustedes hicieron, la vamos a atender, la conformación de un equipo multidisciplinario de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía Científica y la Policía Cibernética a la disposición del área correspondiente de la PGR y desde luego con acceso para atender el tema de las víctimas de Ayotzinapa, que fue anunciado en mayo pasado, y en general un programa, un plan integral de atención a víctimas. Estas son algunas de las medidas en las que estamos trabajando. Se las eh, compartimos a la Comisión Interamericana el sábado pasado. Acordamos en, ese, en esa reunión... También que el señor eh, James, James, James Cavallaro, eh, actual presidente de la Comisión Interamericana y relator eh, para México, eh, será quien encabece el seguimiento de eh, la atención que dé el Gobierno de México a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIE, que tendrá evidentemente... Que será apoyado porque sabemos de las insuficiencias de la Comisión en recursos humanos y financieros, y que desde luego nosotros estamos conscientes de eso y deberemos apoyarlo. Que esta participación del señor Cavalaro incluirá elementos fundamentales: desde luego la, la posibilidad de hacer visitas, la posibilidad de que gentes de su equipo puedan también recabar información y viajar al país, etcétera. Que eh, eh, evidentemente habrá un esfuerzo para que eh, tengan acceso pleno a información sobre, sobre el caso y sobre eh, reuniones, <coughs> eh, entrevistas, etcétera, que pudieran necesitar. Y todo esto lo subrayo en el contexto de un compromiso del Gobierno de México para no cerrar ninguna línea de investigación, para continuar eh, trabajando con el, el auxilio, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana hasta el esclarecimiento de los hechos. Aquí se ha señalado, y yo coincido con eso, que en casos de desaparición forzada es hasta que se de, de, logra identificar la solución cuando se termina una investigación. No hay eh, plazos eh, predeterminados y creo que ese, ese compromiso es claro de parte, de parte del gobierno. Pero no quiero dejar de señalar que eh, por mi propia experiencia también en materia de derechos humanos, creo que tenemos que hacer todavía un esfuerzo por presentar este caso en particular, tanto el GIEI, tanto la Comisión Interamericana, como el propio Gobierno de México, como un ejercicio que está de, produciendo resultados y que está en alguna medida también siendo construido sobre la marcha, si puedo usar esa explica esa, ese término mexicano, que habrá que afinar muchos detalles y que tiene necesariamente que ser percibido por todos como un mecanismo de cooperación, porque si no es así, no vamos a generar los niveles de confianza ni al interior de cada uno de los estados, en este caso el estado mexicano, ni lo vamos a hacer en otros estados de, de nuestro hemisferio. Los mecanismos de derechos humanos eh, que hemos construido no son ONGs, son instituciones que tienen un perfil donde la cooperación y el apoyo con las autoridades nacionales para superar obstáculos y problemas es un componente fundamental. No quiere decir que no puedan tener una capacidad preventiva, no quiero decir que no tengan una autoridad, una capacidad de monitoreo, pero tienen que recordar continuamente que son mecanismos que si no logran transformaciones a nivel interno no cumplen sus objetivos y esto creo que quedó muy claro en la presentación tanto de Ángela como de Carlos cuando ellos señalan que este terrible episodio en México debe servirnos a todos y en, en primer lugar a la sociedad mexicana para impulsar cambios que nos hacen todavía mucha falta en un proceso que lamentablemente es largo, que no es algo que se decrete de un día para otro hay que irlo construyendo paso a paso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Agradecemos su, su participación y sus palabras. Eh, me, se me olvidó señalar que hay esta reunión del Consejo Permanente, eh, hay una crisis financiera en la Comisión Interamericana y que lamentablemente el embajador en algún momento quizás va a tener que retirarse, pero agradecemos su presencia. A este mom momento desde el principio de hablar de este evento eh, hablamos de la importancia de tener alguna presencia de lo, de, lo, de las víctimas y de sus representantes sabiendo que no podíamos traer uh, a todos acá pero sí nos complace mucho que está con nosotros el don antonio sisapa padre de uno de los normalistas. Que, que, que está aquí presente el día de hoy. Y también que a, a un representante legal, asesores legales de los familiares nos puedan acompañar, en particular Santiago Aguirre del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Un placer tenerte acá. Y por favor, la palabra es suya. Bueno, eh, pues muchas gracias. Eh, primero que nada, agradecerle al al Centro Wilson que auspicia este evento, a Wola que lo haga posible y desde luego a quienes me acompañan en la mesa, los expertos independientes y también al, al embajador de Alba. Y sobre todo agradecerle también a, a, a don Antonio Tizapa que esté presente. Eh, hay también eh, en, el, en el auditorio el primo de otro de los jóvenes desaparecidos, de Jesús Bartolo Tlatempa, y, y su presencia sin duda nos recuerda que... Detrás de lo que nosotros llamamos casos hay historias de familias, de, de personas con rostros reales y concretos que, que siguen esperando justicia en México. Así que gracias por su presencia y ojalá que nos pueda... Ojalá que nos pueda también, eh, don Antonio, brevemente al final compartir sus impresiones de lo que se ha presentado, que creo que va a ser muy relevante. Eh, quisiera eh, muy brevemente decir, eh, a nombre de las organizaciones de derechos humanos que hemos representado legalmente a las familias de los desaparecidos, de los heridos y de algunas de las personas privadas de la vida, que cuando eh, empezamos a documentar lo que había ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, pronto nos dimos cuenta de que estábamos ante un evento sin parangón en la historia reciente de México. Y no es que las desapariciones fueran inéditas en Guerrero y mucho menos en la región de Iguala. Después de que se denuncia la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se han registrado alrededor de 300 denuncias de desapariciones tan solo en la región norte del estado de Guerrero. Eh, cuando empezaron a encontrarse fosas en la búsqueda de los estudiantes, familias enteras de personas de Iguala y los municipios de los alrededores salieron a buscar ellos mismos con sus propias manos en las montañas que rodean la ciudad de Iguala fosas clandestinas. Y hasta el día de hoy han encontrado alrededor de 120 personas que habían sido inhumanas clandestinamente y las han encontrado buscando con sus manos. Ese es el tamaño de la crisis que hay en México. Entonces los hechos de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas, no fueron una sorpresa para nadie que conociera la crisis que vivía México, pero sí por sus dimensiones nos confrontaron con algo que requería de nuevos esfuerzos para eh, monitorear la investigación. Y fue así que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos de Chilapa, acudimos a la Comisión Interamericana para pedir medidas cautelares y... Le requerimos al Estado mexicano que ante un evento de esta magnitud pidiera asistencia técnica a la Comisión Interamericana. Debo decir que en ese momento la movilización de las familias, de toda la sociedad mexicana y también la apertura de la Secretaría de Relaciones Exteriores permitieron construir lo que hoy es el Grupo Interdisciplinario de Expertos. Eh, para nosotros es un ejercicio inédito de supervisión internacional que nos muestra la potencialidad de los mecanismos internacionales eh, al hacer supervisión en tiempo real, sobre terreno, sin agotamiento de recursos internos, de una investigación criminal compleja. No tenemos duda de que ese rumbo es por el que tendrían que transitar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Así se diseñó el GIEI. Nosotros se los hemos dicho a los expertos y a las expertas, eh, en nuestros diálogos. Sabíamos que para que funcionara esta iniciativa necesitábamos a los mejores y a las mejores en el grupo de investigación. Y quiero decirles con mucha franqueza que los hemos tenido, que estos expertos, estas expertas que están aquí, fueron a México a poner en juego su enorme prestigio y trayectoria para tratar de encontrar verdad en un caso de esclarecimiento sumamente arduo y pusieron en juego todas sus capacidades técnicas para hacerlo. Desde nuestra perspectiva, sin duda que son muchos sus aportes. En los puntos precisos de su mandato, eh, podemos ver contribuciones relevantes en prácticamente cada uno de ellos. En cuanto a la <laughs> investigación, ya quedaron expuestos, pero es muy relevante señalar que el trabajo del GIEI permitió. Eh, señalar líneas de indagación no agotadas por el Estado, que señalan la participación no de una sola o de dos policías municipales, sino de una estructura criminal mucho más amplia. La investigación del GEI también, con, también contribuyó a señalar la relevancia del uso de la telefonía para detectar el paradero. En la hipótesis oficial, todos los teléfonos de los muchachos habrían sido quemados junto con ellos la misma noche de su desaparición. Hoy sabemos, gracias al GIEI, que por poner solo un ejemplo, el teléfono del hijo de don Antonio continuó teniendo actividad después del 26 de septiembre, algo no reconocido en la hipótesis oficial. También. El debate en torno al uso de la ciencia en el esclarecimiento de los delitos y en las investigaciones criminales es algo que le debemos al GIEI. Eh, en México tenemos un <coughs> problema estructural de dependencia de los servicios periciales a la Procuraduría General de la República. Quiero decir muy claramente que eso no se resuelve con la reforma legal que le da autonomía a la Fiscalía. Lo que necesitamos es sacar los servicios periciales de las Procuradurías. Y el GEI contribuyó a mostrar que eh, cuando se requiere una explicación científica de un evento criminal, la pertenencia de los servicios periciales a las fiscalías no abona al esclarecimiento pleno de los hechos. Finalmente, en esta parte de la investigación es muy relevante también destacar que el GEI contribuyó a señalar la dimensión transnacional de la delincuencia organizada en México al detectar las redes eh, de tráfico ilícito de drogas que tienen puentes comunicantes entre el Estado de Guerrero y los Estados Unidos, en particular con uno de los grupos delincuenciales presuntamente involucrados en los hechos. El GIEI logró, en el tema de la investigación, generar una narrativa compleja para explicar un hecho criminal complejo, recurriendo a todas las voces algo que no es usual en el funcionamiento del sistema de procuración de justicia en México. En el tema de eh, la relación con las víctimas y su cuidado, el GI fue fundamental para construir puentes de comunicación, pero también para enfatizar los temas pendientes de atención médica. Quiero decir que, por ejemplo, hoy tenemos a uno de los sobrevivientes todavía hospitalizado en estado mínima de conciencia, en estado vegetativo, por heridas producidas por el día de los hechos, que requerirá sin duda atención médica a perpetuidad. Y el GI contribuyó a generar el esquema en el que eso fue posible discutirlo con el Estado. Si pasamos después al tema de búsqueda, el GI contribuyó a mostrar cómo la búsqueda de los desaparecidos requiere del uso de tecnología, de inteligencia y requiere no descartar ninguna de las líneas eh, que hoy están presentes. También señaló. El grupo de expertos, la importancia de que esas búsquedas vayan más allá de la investigación ministerial. Finalmente, algunos eh, otros aportes que deja el GIEI en eh, la parte más estructural tienen que ver con insumos para la discusión de la Ley General de Desaparición Forzada, que el día de hoy no tenemos aprobada, pese a que la presidencia de Enrique Peña Nieto la anunció como una de las medidas en respuesta a los hechos de Iguala. Y, y tenemos también el aporte del impacto en el debate público. El GIEI ayudó a caracterizar bien la naturaleza de la crisis que vivimos en México. Eh, a partir de la, el incremento de la violencia que hemos tenido en los últimos 10 años, se ha caracterizado esa situación, sobre todo aquí en los Estados Unidos, por el Estado mexicano como si hubiese una batalla entre buenos y malos, donde los buenos están del lado del Estado, los malos de la delincuencia organizada, y tenemos eslabones débiles del Estado, sobre todo a nivel municipal, que serían cooptados por la delincuencia. El GI ayuda a entender que esto no es así, que en numerosas regiones del país la línea que separa a la delincuencia con el Estado se nos ha vuelto borrosa y que eso abarca no solo estructuras municipales, sino también estructuras estatales, estructuras federales, sobre todo aquellas instituidas territorialmente en estas regiones. Eh, no me quiero extender más en los aportes del GIEI, quiero más bien hablar de lo que sigue. Y lo que sigue desde nuestra perspectiva tendría que ser el momento de la verdad. El GIEI le deja al Estado mexicano una ruta muy precisa que de ser transitada tendría que redundar en el pleno esclarecimiento de estos hechos. Vamos a llegar a ese punto, pues yo les diría que hoy tenemos signos contrapuestos. Tenemos por un lado la presencia de alguien con mucha trayectoria en derechos humanos, como el embajador de Alba, que nos está ayudando a esta negociación sobre el mecanismo de seguimiento. Pero al mismo tiempo tenemos malas noticias. Permanece en una posición preponderante en la Procuraduría General de la República, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, profundamente involucrado con la construcción de una explicación carente de prueba científica, que además fue evidenciado llegando al, a un lugar relevante para los hechos un día antes de lo que se formalizó en expediente, entrevistando a uno de los detenidos sin presencia de su abogado y sin que exista registro de ese traslado en el expediente. Eh, este funcionario sigue en su cargo y sin duda su permanencia no es un gesto ni un signo eh, positivo de cara al esclarecimiento de los hechos. Eh, tenemos estos signos contradictorios todavía. Nos preocupa también en ese sentido la condición de la Comisión Interamericana. Lamentaríamos mucho, por ejemplo, que la contribución económica que dio el Estado mexicano para el funcionamiento del GIEI se entendiera como un sustitutivo de la contribución económica que le corresponde al Estado para el funcionamiento de la Comisión Interamericana, más allá del caso Ayotzinapa. Entonces tenemos signos contradictorios. Eh, para esclarecer este hecho se necesitan capacidades técnicas, pero también voluntad política. Y estamos todavía tratando de aquilatar si existirá esa voluntad. Concluyo simplemente diciendo que la situación que vive México está marcada por una crisis de violaciones a derechos humanos y de corrupción que son anudadas por la impunidad. Muchos nos preguntamos cómo puede revertirse esta situación y hoy por hoy la respuesta es con justicia. Algo que no ha cambiado en México es que quienes detentan poder no son alcanzados nunca por la justicia. Y para que eso cambie necesitamos sentencias que sancionen a los responsables de graves violaciones a derechos humanos, de casos de corrupción y que vayan sentando precedentes de que la justicia y la verdad son posibles en México. Eso, me parece, es lo que esperan eh, familiares como don Antonio, que está aquí presente, y eso es lo que hasta el día de hoy eh, seguimos echando de menos en México. Muchas gracias por su atención. Gracias, Santiago. Eh, en vista la, la hora, quiero pasar rápidamente a Maureen, que nos va a compartir un poco y ponerlo en el contexto binacional. Muchas gracias, Eric. I'm, I'm actually going to speak in English. In English is uh, fine. Change the language for a little bit um, and be very short because I sh we all want to have some time to at least ask some questions um, and answers. I think... following santiago was a hard act to follow he pretty much covered everything that that we would say in terms of concerns and we're certainly i think call on you know all of us to keep monitoring this case and remember that it has not been. It doesn't just end with the experts presenting their report, but looking towards how the Mexican government is going to continue with the investigation and also what what Santiago indicated of investigating the the allegations of obstruction of justice um, in the case and also those responsible for allegations of torture. I did just want to briefly say, if you look at the whole long six hundred and five page report, the last chapter to me has been very is very important from an org organization that looks at criminal justice in Mexico or the rule of law in Mexico and I think it's one of the I would say must reads for those that want to understand Mexico's criminal justice system and one of the contributions the experts have made not only to investigate a very complex case but pinpointing a lot of the challenges Mexico continues to face in Reforming its criminal justice system, which I know has been a topic of many conversations here at the Mexico Institute as well, and I know Anne kind of touched about it in her presentation. I think, as the U.S. in particular looks at its further cooperation with Mexico on rule of law, the same for other donors in Mexico. It's areas that sort of pinpoint what needs to continue to happen, both in terms of how Mexico is transforming into an adversarial system, also flagging the concerns of the fact that in the cases of most cases of organized crime, those same protections do not apply. So, looking at areas that still need to be addressed in Mexico. And I think also what the experts have shown, and it's fascinating when you read some of their work. There's a lot of technical capacity in Mexico, and there's been a leg that the the impact of Mexico's own criminal justice reform and international assistance is, is seen in the technical capacity. What isn't always there is applying that to specific cases. And I think again, this case and Ambassador Alba had mentioned, you know, how this the, the role of the experts could be an example or model for other countries to pursue or for other cases. I think it does certainly shed light on the importance of having international technical assistance, particularly on difficult cases and how that can help you know, move forward and allow people that may have good technical capacity and have the skill sets learn how to apply that better in criminal justice investigations and so i think that's just a sort of closing of this work is very important in terms of understanding this case but it's also looking at how do you address the, the broader criminal justice system in mexico and rule of law which i think is very much weak in Mexico and using their work as an example and a contribution to what Mexico, sort of a roadmap of things that need to happen as Mexico works to, to do those reforms. So I would I? Thank you, Maureen. Um, so that concludes our formal presentations. Now, Claudia Pasipas and Francisco Cox have been very quiet and we didn't ask them to make <laughs> presentations. Um, they will respond to your questions but I just wondered if you had any Little things you wanted to add in here before we opened up to questions. Puede ser en español o lo que sea, pero si no, vamos a las preguntas. Pero si quieres hacer algún comentario, eh, bienvenido. Ok, seguimos con las preguntas, por favor les pedimos que levanten la mano sean pacientes alguien les va a tener este el micrófono el micrófono es para la gente que nos está escuchando los cientos de millones de gente que nos ve en el web este y, y por favor adelante bueno eh, me disculpo porque voy a, a hacer las preguntas en portuñol <laughs> ¿Quién, bueno, por favor, se identifica? Sí, soy Mariana Hoffili, hago un, un estagio de postdoctorado en Brown University. Y, me gustaría saber, uh, en primer lugar, si es más, más fácil o, o más, más difícil. Uh, sorry, I'm mixing the languages. Uh, me gustaría saber si es más fácil o más difícil hacer una investigación cuando los hechos son recientes y que los actores están. Aún trabajando para encubrir los hechos. Esta es una primera cu eh, cuestión. Eh, una otra es uh, si los problemas uh, señalados como técnicos de las investigaciones de las policías son uh, en verdad pro problemas de incompetencia o si son problemas que eh, tienen a ver con una, uh, una ausencia de voluntad política de, de investigar los hechos. Y por fin uh, no, no está muy claro para mí uh, cuáles son las uh, hipótesis al respecto de, esta, uh, de este crimen y eh, eh, por los otros crímenes de desapariciones si es una cuestión política o bueno una cuestión relacionada con la, la, las drogas o si es algo que, uh, que está relacionada con los dos eh, en, en qué maneras gracias, gracias. este okay. Iba a dar oportunidad para tres preguntas, pero como uno nos dio tres, vamos a empezar con esos tres. Si sí, hay tiempo para más, así que tengan paciencia, pero vamos a ver cómo, cómo quieren responder. Y embajador, tú me dices si también quieres añadir algo, ¿no? Okay. Okay. No sé si es más fácil o más difícil investigar cuando se están en, en el momento mismo, eh, pero creo que es más útil. Eh, creo que, que justamente lo que lo que se le valora tanto al Estado mexicano como, como a los peticionarios y representantes de las víctimas y a la Comisión es la creatividad que tuvieron de, de generar un mecanismo que busque efectivamente una protección de los derechos humanos inédito. Eh, yo incluso con, con, hemos tratado de buscar antecedentes, no, no existían. Eh, y en ese sentido, efectivamente, algo que nosotros incluso dijimos cuando llegamos a México, que, que nosotros estábamos en México por una invitación de México y de los familiares, eh, que justamente la función nuestra era apoyar al Estado mexicano y saber justamente nuestras limitaciones, que 10 personas no pueden transformar un país, ni un caso, sino que es justamente con la colaboración del Estado y por lo tanto, efectivamente puede haber dificultades en el sentido de que no se determine porque están todavía actuando o sea, que no se determine qué es lo que pasó porque todavía están actuando los actores para encubrir eh, ahí sin, sin embargo nosotros creemos que el caso sí se puede resolver que nosotros solicitamos en su momento ya en nuestro segundo mandato poder acceder a los inculpados y hablar con ellos, a veces justamente con ocasión de nuestro informe, si es que se rompía este pacto de silencio, a veces justamente eso es lo que ocurre. Lo que, la forma en que se resuelven estos casos, es con una política criminal de persecución por parte de la fiscalía, de ruptura de los pactos al interior de el crimen organizado la oferta de ciertos beneficios, la protección a familiares, la protección a testigos. Eh, lamentablemente, en esta segunda etapa, eh, quienes tenían el control inicial de la investigación lo mantuvieron y nosotros es un poco lo que hemos dicho que fue cuando se, se empiezan a producir ciertos obstáculos y ciertas dificultades para poder avanzar en, en, la, en la verdad. Eh, Respecto de los problemas, si son problemas técnicos, eh, nosotros creemos que efectivamente, y aquí me, eh, uno tiene que diseñar instituciones, la vieja pregunta, ángeles o demonios, eh, uno tiene que diseñar instituciones para demonios, no para ángeles. Es decir, que crean incentivos institucionales para funcionar incluso contra la voluntad de individuos que no quieran avanzar. Y por eso nosotros hemos insistido tanto en la necesidad de separar servicios periciales, en la necesidad de desformalizar la investigación, de que este formalismo y burocracia no se convierta en un obstáculo que sistémicamente haga muy difícil la investigación. Lo que decía Ángela de problemas de análisis de contexto y general del caso, cuando tú tienes... 60 personas investigando al mismo tiempo y que después no hay una reunión de coordinación, eh, de qué fue lo que se logró sacar, es un problema de diseño institucional que va más allá de las personas. Sí, nosotros vimos que, insisto, en esta segunda etapa hubo problemas concretos. ¿Por qué? Porque es una situación bastante natural y obvia que cuando uno se casa o uno ya emite una versión, y participó de la elaboración de, ese de esa hipótesis, sea por la investigación o sea por otras causas, eh, termina aferrado a esa verdad, sobre todo en un caso con esta exposición pública, por las posibles consecuencias de pérdidas de trabajo, de, 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 o sea, de consecuencias muy concretas para quienes participan de eh, esa investigación. Lo que nosotros echamos de menos fue justamente un cambio de mano. Es decir, nosotros solicitamos la creación de una unidad especial para el caso de Ayotzinapa y esa unidad especial, no obstante que al principio trabaja, eh, después empieza a tomar a, a esa misma unidad a observar obstáculos por parte de la agencia anterior, que era quien decidía qué es lo que se hacía y qué es lo que no se hacía con relación a las diligencias que nosotros íbamos solicitando. Entonces, hay de las dos cosas. Hay... Por una parte, problemas que son efectivamente técnicos de diseño institucional que nosotros creemos que lleva justamente a una ineficiencia investigativa. Eh, hay la utilización de la excesiva dependencia de confesiones y creo que lo que dice el embajador eh, tiene toda la razón y es justamente, creo que el caso de Ayotzinapa muestra un paradigma en el sentido de que cuando hay tortura se hace mala investigación y que muchas veces la gente, los inculpados, estos cinco inculpados que dicen que ocurrió los 43 estudiantes incinerados en el basurero de Cocula, eh, es producto o no producto, pero hay hay consecuencias de ser torturados que no te entrega información de calidad para una investigación criminal y por eso la importancia de la evidencia científica, el análisis de la telefonía y al menos contrastar las versiones que se están dando en ese tipo de contexto de una investigación criminal. Mucho gusto. Lamento mucho que el embajador se tenga que retirar, pero por, por la emergencia ya en la comisión. Muchas gracias por su participación. Sí, gracias. Gracias. No, sí, sí, sí. Claudio, ¿querías añadir algo? Sí, justamente queda la... La tercera pregunta de las tres que se hicieron, que es relativa a la hipótesis que podría explicar estos hechos. Como es, señalaron mis compañeros expertos, nosotros somos cinco, falta un, un abogado colombiano, Alejandro Valencia Vía, que no nos pudo acompañar, pero para los cinco, desde que llegamos a México, nos llamó mucho la atención que, dentro de la investigación, dentro de la explicación que se daba en la teoría del caso de la Procuraduría General de la República, se hablaba de que los estudiantes, al llegar a igual a esa noche, habían tomado cuatro autobuses, cuando todas las evidencias nos decían a nosotros que había un quinto autobús que eh, era invisible dentro de la teoría del caso y la versión oficial también nos llamó mucho la atención como señalaban ángela y carlos que se había roto un patrón de tolerancia frente a una actividad que no podríamos decir que es lícita pero que sí es común y tolerada que es la toma de autobuses eh, por parte de estudiantes normalistas para realizar sus actividades estas Actos de toma de buses son constantes y la reacción del Estado es que se presenta una denuncia, se sigue la investigación, etcétera, etcétera, pero en las eh, investigaciones que nosotros vimos de años anteriores no habían generado una conducta con estos niveles de violencia, nunca. Y eh, para nosotros lo que explican estos dos factores, tanto eh, que este quinto autobús no apareciera dentro de la investigación, como eh, la magnitud de la violencia la noche del 26 y 27 es la posibilidad de que los estudiantes, por una confusión, tomaran en la estación de autobuses un autobús equivocado que podría llevar o dinero o drogas, específicamente heroína. Y. Esto es lo que estaría vinculado a lo que mencionaba Ángela, de que no se investigan los casos en contexto. La zona norte de Guerrero es una zona que se conoce porque se siembra amapola. En Cocula hay laboratorios de procesamiento de heroína. En Chicago, la Fiscalía de Chicago tiene un caso en contra de la una parte de la célula de Guerreros Unidos que opera en Estados Unidos por el trasiego de heroína en autobuses de pasajeros. Y uno de los buses eh, que fueron tomados eh, pertenece a una de esas rutas que tiene desde la ciudad de Iguala hacia la ciudad de Chicago. Entonces nosotros presentamos, planteamos desde el primer informe la necesidad de investigar como posible hipótesis del crimen el eh, trasiego de heroína en autobuses de pasajeros desde Iguala hacia Chicago. Cuando analizamos los hechos, estos hechos que ocurrieron en más de nueve escenarios, que duraron, fueron hechos violentos, que duraron más de seis horas, que culminaron con más de 150 víctimas, son círculos, círculos alrededor del centro de Iguala, creados por la policía, las policías, al menos las policías municipales de Iguala y Cocula, círculos eh, alrededor de la ciudad, círculos en un anillo aún más extenso. Que, que iría a kilómetros de la ciudad santa teresa sería un círculo a 10 kilómetros y luego me escala a varios kilómetros más entre iguala y chilpancingo y eso lo que nos diría es que no querían dejar salir los autobuses y aún más el único autobús que, que sale de la ciudad esa noche es este quinto autobús y que según versiones de testigos habría sido escoltado hacia afuera de la ciudad por la policía en este caso policía Federal Estaríamos hablando de otro actor que es necesario investigar su involucramiento en los hechos de la noche 26 y 27. Bien, vamos a tomar otras preguntas. Tengo al dos acá, pero entiendo también que don Antonio eh, qui quiere decir algo o expresarse de alguna manera. ¿Dónde está? Aquí, 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 don Antonio. Aquí, aquí. Ah, perdón. Lo ando buscando por allá. Por favor, si tiene el micrófono. Sí, por favor. Sí. Uh, buenos días. Buenos días a todos. Un agradecimiento muy grande a todos ustedes. Es un placer eh, conocerlos. Eh, los había visto por las noticias. Los he seguido desde que empezaron. Un agradecimiento también para usted, al Centro Wilson Center. También un agradecimiento muy grande. Um, bueno, hasta donde tengo conocimiento. Uh, bueno, el señor embajador Luis Alfonso de Alba se acaba de retirar. Uh, como lo hizo también el gobierno mexicano ante las naciones unidas. no sé por qué tiene que irse. si lo acaba de decir, que está interesado en el caso de y, pero eso da muestra de que no, de que no es así. por lógica, si sí él sabía que tenía que estar acá su presencia hasta que terminase este foro. pero bueno, una vez más nos damos, nos damos cuenta del tipo de gobierno que, que tenemos. Uh, el sábado pasado tuvimos una reunión con, con, el, con el grupo de derechos humanos y estuvo presente el gobierno. Eh, el gobierno quiso a toda costa poner muchas barreras para que para que la investigación no siguiese se le planteó que estuviesen uh, dos de los integrantes, dos perdón, de los cinco integrantes, el gobierno dijo que no, sí, el relator eh, James Calavaro va a estar al frente de todo esto y dos personas más que aún yo desconozco, no sé si, ellos, si el señor Cablaro tiene ya los nombres y otros puntos que están por, por, um, por decidir por parte del gobierno, una de las cosas es en lo económico, el gobierno mexicano dice que no, no tiene dinero para solventar los gastos de las, de las investigaciones. Es algo, es muy triste. Sabemos la fuga de dinero que tiene el gobierno mexicano y no tiene dinero para, para llevar a cabo las investigaciones, para dar con el paradero de nuestros, de nuestros hijos. Rotundamente el gobierno se negó a que dos personas de los expertos estuviesen. En la investigación con el señor James. Quizás, quizás porque uh, creo que se está a punto de dar con el paradero de nuestros hijos. Por eso el gobierno está haciendo todo lo posible porque no haya ese avance. Se llegó a un acuerdo, un acuerdo, pues un poco positivo, en el cual se va a seguir la investigación. Le dije, estuvo presente el señor embajador Luis Alfonso de, de Alba y yo le dije que, les dije a todos los que estaban ahí, eh, hablaban sobre papeleo, sobre burocracia y lo que yo le decía que yo, nosotros queremos hechos, no palabras y no papeles. Son casi 20 meses que no sabemos. Mm. Son 20 meses. Yo no le deseo a nadie estar en el zapato de nosotros los padres. Es muy triste. Es muy doloroso. Nosotros como padres no confiamos en el gobierno. No sé por qué el gobierno habla maravillas de sí mismo. No confiamos en ellos. Por eso buscamos... Ayuda internacional. Porque el gobierno, una y otra vez, nos ha mentido. Recorremos la primera fosa. Diciéndonos que ahí estaban nuestros hijos. Fue un golpe tan, tan duro para nosotros. Bastante duro. Y posteriormente, saberlo de Cocula es algo muy, muy triste. Muy doloroso. Estas personas, el sábado pasado, estaban alegando sobre los acuerdos. Yo los invité que estuvieran en mi lugar por, por unos cuantos segundos para ver si ellos así estaban alegando a dar, a dar muchas trabas para, para las investigaciones. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Porque no estaban en los zapatos de uno. No se los deseo tampoco. Hemos soportado tantas noticias, la última que, que nos llegó fue de las orzamentas que encontraron. Esperemos y confiamos que no sean de nuestros hijos. En México no hay respeto a los derechos humanos, no hay libertad, no hay, no hay ley para nosotros los indígenas. Nosotros somos reprimidos y somos asesinados, al igual que los estudiantes. No creemos nuevamente en el gobierno. No creemos. Es Gracias, don Antonio. <laughs> Agradecemos mucho su presencia y nos conmueve mucho su historia y la historia de los, los demás familiares y victimarios. Este, no sé si quiere decir una última palabra antes de pasar a otras preguntas también. Sí, claro, espero que, que aunque no estén ustedes presentes, espero que de una otra manera eh, nos aporten algo. Nosotros, como padres, sé que vamos a tener la comunicación. Lo sé, tenemos la tecnología necesaria para estar en cuestión de minutos en contacto. Muchas gracias nuevamente a ustedes y a todas las personas que de una u otra manera nos han respaldado. Gracias por esa gran solidaridad a los medios de comunicación, a, a todos, a todas aquellas personas que con un celular hacen mirar cualquier información, porque vivos se los llevaron. Gracias. Gracias. Puede um, pasar al micrófono. Ok, habían uh, unas dos preguntas más por acá. Quizás si pueden ser breves, podemos tomar dos o tres preguntas más. Hola, me llamo Diana, soy una estudiante mexicana en Georgetown. I'm going to ask my question in English because it'll be quicker. Mm -hmm. um, so, in your hypothesis, I Noted how you very carefully chose your words, you said they you know took the buses, not necessarily illicitly. it may have been by confusion that the fifth bus with the drugs or money was taken. and I think that that's a hypothesis that I've heard in a lot of political circles, um, but not necessarily in like the Mexican public itself. Um, so I'm wondering, do you have any fear that when this hypothesis is kind of made aware to the general public, um, that the taking of the buses, con especially considering one had illicit, you know, drugs or money, whether the students knew it or not, could brand them as delinquents instead of victims, and could that further obstruct the process of retaining justice? I mean, is there a fear, or are you confident that the public will not? You know, come to see them as delinquents or as playing any illicit role in their kidnapping. Okay, thank you. There was a question right there, and then I, I'm accused often of ignoring the back row, so I just want to make sure that uh, if there's any questions back there, there's one over here. And why don't you go ahead, and then we'll take the other one here quickly. But thank you. My name is Peter Sturm. I'm a public sector governance consultant. Following this case, one gets the impression that. The results or the lack of results is not only due to incompetence but to active obstruction by the government to the case. And against this background, I would like to ask the committee what the international community can do and what the international uh, community should do to promote this case and find the final truth and i regret that the ambassador of mexico left the seating early because this question was particularly to him in the sense of what would the mexican government be willing to accept as contributions from the international community okay and was there a last question here okay okay i just wanted to say again the ambassador left uh, because of a financial crisis in the Inter-American uh, Commission for Human Rights, and that the Permanent Council of the OAS is dealing with that this morning. Um, so that was the reason, esa fue la ra razón por la cual él tuvo que retirarse. Así que, disculpas. Eh, Claudia, uh, Francisco, alguien más con una última opinión? Sí, desde las primeras versiones creo que se hablaba de qué relación existía entre el narcotráfico y los sucesos violentos de la noche del 26 y 27. Parte de nuestros aportes al esclarecimiento de la verdad. Fue justamente desmontar esta teoría de que los estudiantes eh, de, dentro del grupo de estudiantes hubieran estado infiltrados miembros de un cartel que funciona que opera en Guerrero pero un poquito más al sur miembros de los Rojos y que o que hubieran ido los estudiantes esa noche hacia Iguala con el propósito de alterar un acto público de la eh, esposa del entonces alcalde municipal. Dentro de nuestras. Eh, de, en el primer informe y en todas las investigaciones que hemos realizado, para nosotros hay certeza de que los estudiantes fueron esa noche a Iguala para tomar autobuses, que en, dentro de sus planes, primeros planes, no, no se encontraba ir al centro de la ciudad. Fueron al centro de la ciudad porque. Uno de los autobuses que habían tomado más temprano esa tarde, el chofer les dijo que les dejaran dejar el pasaje en la central de autobuses. Para nosotros es totalmente claro que no iban armados ninguno de los disparos a los autobuses des, desde adentro hacia afuera, todos fueron de afuera hacia adentro. Hicimos un, un exhaustivo recuento para verificar. Si es que hubieran funcionarios de la policía que posteriormente detuvieron a los estudiantes heridos, ninguno de ellos fue herido. Entonces, nosotros eh, descartamos esa posibilidad, la posibilidad de que eh, los hubieran confundido con el cartel de los Rojos, porque, como se dijo, las autoridades, tanto federales, estatales, militares, sabían de sus movimientos y avisaron de sus movimientos desde que dejaron eh, la escuela, desde que salieron de Chilpancingo hacia Iguala. Avisaron que iban dos autobuses con estudiantes y monitorearon su actividad de boteo estatal, Policía Estatal, Policía Federal, hubo presencia también de autoridades militares en los dos puntos fuera de la ciudad eh, donde se estaba realizando actividades de boteo antes de las 8 de la noche. Entonces, sí existe, esa es nuestra hipótesis, lo que nosotros señalamos, una posible vinculación, pero no como se señaló en la teoría oficial, de que hubieran sido infiltrados hubieran sido confundidos con miembros del cartel de los rojos lo que a nosotros nos ha llamado la atención y se menciona en el primer informe es por qué se omite este quinto autobús de la teoría oficial de los hechos porque este quinto autobús es el único que no fue destruido el único que puede salir de la ciudad esa noche por versiones de testigos y es lo que hay que investigar escoltado como les decía por policía federal ¿Y porque qué algo que era elemental para la investigación, como la solicitud de asistencia jurídica al Departamento de Justicia de Estados Unidos para saber qué existían los hechos del caso de Chicago, no se hizo sino hasta siete, ocho meses después de que nosotros los, lo pedimos y cuando la respuesta no iba a poder ser incorporada dentro de nuestro informe? Quizás solamente un, un comentario más a, a, a la pregunta: el hecho de la teoría, nosotros la planteamos en el primer informe, o sea, ya es de dominio público eh, y dejamos claramente establecido lo, lo que dice Claudia, que no es que fue una quitada de drogas, sino que es se toma el, el bus equivocado. Eh, afortunadamente, con base a eso, no se ha dicho que los estudiantes. Sean eh, delincuentes. Obviamente, cada cierto tiempo el Estado vuelve sobre, no obstante sus versiones anteriores, y vuelve a crear esta confusión, pero como dice Claudia, efectivamente eso no, no es parte. Um, regarding your question about uh, its lack of will or obstruction of justice, well, we've asked the, the state to investigate that. I mean, it's, it's their role. We see that there are some actions that really seem um, a bit worrying. That could not only be incompetence. Um, there is a there is a lack of wanting to see other authorities involved, like federal police and other state police and state police. Um, but what that's what we've asked. I mean, we've asked them to and we, we can't say that it's obstruction of justice because uh, we haven't done the investigation on that part, but that's one of the recommendations that we left. Um, and we think, actually, uh, that's one of the roles that the international community can and must have, which is follow up on our recommendations. Um, we have uh, aired our concern that we are worried, about the security of the students, the survivor students, uh, from the attack. Uh, we're worried about the families of the victims. We're worried about the, their lawyers. Um, any attack, and, and it's the international community and your eyes that can give them protection. Um, while we were there, we felt that, it, uh, that we were a kind of an umbrella for them. And that we, we were taking the hits. When we leave, then they start hitting Alpro, uh, Tlachi, and the lawyers, and the families of the victims. So I think that's one role. And the other role is to uh, follow up and, and see what this follow up mechanism of the Inter American Commission. Uh, is if it has teeth if it has strength if uh, Mexico really opens up and gives them the information we have said to the to the Inter-American Commission that we are more than willing to Help them out and Answer any questions that they may have When they start with their mechanism, so I think the international community has still a big role and it's it is the Part that can make that the case is not forgotten, as probably some people inside the official institutions would like it to go away. So I think that's one of the roles that you can mm -hmm. play. Any last comments? final? Okay. I want to thank everybody for their patience and their listening. Thank you, Don Antonio, again for coming and, and expressing himself with us. Muchas um, gracias. I want to thank my colleagues from the Mexico Institute for their help. Obviously, thank uh, WOLA for their involvement and role in bringing the experts here to Washington. Uh, thank our AV team for their support and help as well, and the webcasts and, and everything else. So, thank you all for coming. Please join me in thanking our panelists.